Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi gente? Hoy nos encontramos en el distrito de Paucarcolla, donde el señor Héctor y Yolanda están realizando su matrimonio civil y religioso, acompañados de sus invitados y familiares, para posteriormente concluir esta celebración en el local Ex Brahma de Puno. Así que no puedes perder de este maravilloso video con todas las tradiciones y costumbres que lo vamos a realizar en dos partes. Así que, sin dar mucha vuelta, comencemos con el video. Adelante, mi señor camarógrafo. Que sí, a ver, ahora sí, si les pueden ayudar sus madrinas, sus padrinos, por favor, para acomodar el vestido, porque quiero verlos bailar aquí en medio de la pista, porque ya están casados. Se siente el amor, se siente el amor. Thank you.
Matrimonio en un hermoso día caluroso. Vamos, Leonor. Vamos, padrinos, a sonreír en este hermoso día de sus ahijados. Esta hermosa ceremonia, vamos a realizar las tradiciones que viene siendo el Intuch. Por favor, vamos a invitar entonces, maestro. ¿Qué más? Claro. Vamos, Héctor, vamos, Yolanda. Alegres, felices. Los nervios estaban en la iglesia. Ahora ya los nervios ya se fueron. Sus nervios me han pasado a mí y a los padrinos. Era la ocasión. De igual manera, damos la bienvenida a los padrinos de matrimonio. Al señor Justiniano, ¿verdad? Sí, estoy bien. Y a la señora Reina, de igual manera, gracias por estar presente en este hermoso matrimonio. De igual manera, a los padrinos también. Al señor Andrés y la señora Evangelina, como toca. Vamos a pedir a los padrinos también que se puedan, podamos realizar el tintuchi antes de empezar a bailar, antes de empezar a gozar y antes de empezar esta hermosa fiesta. Vamos a pedir para que todos estemos felices, alegres en este hermoso día, para que esta fiesta sea, dure una semana, no dos días. Entonces, después del quintuchi se viene el chayachi en este hermoso día, ¿ah? En adelante. Ok, claro que sí. Mirando al sol, mirando al sol. Gracias a Everly Studios Internacional el día de hoy, grabando en vivo este hermoso matrimonio. Gracias a los amigos del Faraón desde el Perú. Vamos a chegar ahí, ¿sale bonito? ¡Qué bonito! ¡Chegará, por favor! ¡Una diana que suena metro!
Inside your head, they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always. Y todos, muy buenas tardes. Y con todos presentes, generalmente siempre quiero agradecer a nuestro Creador de Dios por haber permitido en este lugar reunidos, ¿no? Y también, asimismo, también contraer mi matrimonio con mi esposa. Y en la seguida, quiero agradecer a mis padres, papá Mariano, mamá Vicenta, y también a los padres de mi esposa, papá Gerardo, mamá Antonia. En la seguida también quiero agradecer a mis padrinos, padrino Justiniano y madrina Reina. Y a mi padrino Andrés, a mi madrina Evangelina. Doy gracias. Este sueño tan esperado que hoy día realmente se ha cumplido. Y es necesario contraer este mi matrimonio con mi esposa. También, al mismo tiempo, quiero aprovechar con este espacio, decirle con una frase a mi esposa que te amo mucho, que te quiero mucho. Recién casados, hoy vieron así. Derramando nuestras bendiciones, el Señor Todopoderoso. Así también quiero agradecer a mis compadres, comadres, a Diosito por hoy día. Y así también a los familiares, hermanos y hermanas, con cuñadas, cuñadas, Diosito por hoy día. Y así también a los amigos y amigas, los compañeros de trabajos también. En nombre de mi hermano Héctor Viola, nos serviremos este premio. Salud con todos ustedes presentes. De cruzadita, por favor. Qué bonita, salud con todos ustedes. Adelante. Bien, a todos los invitados, les agradezco por su presencia. Hoy día es muy bien especial a mi ahijado Héctor y Yola. Le agradecemos a todos los invitados que han llegado de diferentes sitios, de diferentes lugares. Y con esto dicho eso, levanten la copa a todos los acompañantes, por favor. Levanten la copa y salud. Muchísimas gracias. Thank you.